Bienvenidos a Caos Tour. Hoy vamos a visitar una zona protegida a solo 11 kilómetros de la ciudad capital. Me pareció a mí interesantísimo que tan cerca de San Salvador se encontrase un paraíso natural. Algunos ya saben que me refiero seguramente al Boquerón, ¿verdad? Pues bueno, el recorrido no deja de ser un espectáculo, y es que El Salvador, si lo comparamos con otros destinos turísticos, es increíblemente verde, con paisajes a donde quieras dirigir la mirada. Pero lo peculiar del Boquerón, como se le conoce en el lugar, es que es nada más y nada menos que el volcán de San Salvador. Y cuando subes a la parte más alta, las vistas, uff, son impresionantes. Como es de esperarse de una zona protegida, el clima es netamente fresco. Los senderos se encuentran en condiciones, y al menos a mí eso me pareció un plus, ya que te hace la escalada como el descenso bastante, bastante fácil. Además, se encuentra muy bien señalizado. Algunos árboles son imponentes, hay una variedad de pinos y una combinación de vegetación nativa y exótica, créanmelo, deliciosa a la vista. Hay vida silvestre como armadillos, mapaches, venados, zorros, entre otros. Y ver a estos animales en su hábitat natural, en su día a día, es una imagen que no vas a olvidar tan fácil. Luego de recorrer y subir los senderos, llegamos a la mayor atracción del parque. Y ojo, cheque este dato: el diámetro del cráter del Boquerón es de 1.5 kilómetros, es gigantesco. Datos históricos y fotografías de años antes de su erupción confirman la existencia de una laguna dulce en su interior. Imagínense qué loco, al interior del cráter de este gigantesco volcán había una laguna de agua dulce. Es más, hemos visto a nativos de la zona en lanchas. No sabemos si estaban pescando o qué es lo que estaban haciendo, pero en el interior de un volcán, una laguna y nativos ahí disfrutando de esa agua. Una locura, la verdad. La procedencia de esta laguna se desconoce hasta el día de ahora. Después del proceso de erupción de 1917, el agua que contenía el cráter, como era casi que normal, se evaporó, quedando en su interior un pequeño cráter que es llamado actualmente como el Boqueroncito, dado que tiene una forma similar a la de un pequeño volcán con cráter. Imagínate, al interior de un gigantesco cráter te vas a encontrar otra imagen, otra escena de un pequeño volcancito con su propio cráter. Es algo interesantísimo, tengo que decirlo, al menos a mí me pareció un dato bien peculiar. Para los que les parezca interesante este dato, la zona protegida se encuentra entre los departamentos de La Libertad y San Salvador, y si quieres llegar haciendo uso del transporte colectivo a esta zona, por supuesto que lo puedes hacer, pero tienes que dirigirte al municipio de Santa Tecla y ahí agarrar la ruta 103. La verdad es que el Boquerón es una muy buena opción para conocer de cerca, muy de cerca, la vida volcánica de El Salvador sin irse muy lejos de la capital. Me pareció un puntazo que existiese una plaza ubicada en el kilómetro 16 y medio específicamente. De por sí ya estás en una zona alta, y a esto me refiero que ya nos estamos dirigiendo, vamos de camino al Boquerón. Pero esta plaza tiene su propio mirador en condiciones, y para los recuerdos y la comida, que seguramente me preguntarán algunos, tranquilos, que pueden adquirir souvenirs en la zona, y en el trayecto se encuentran también diferentes restaurantes o pupuserías. Ojo, si nunca has comido pupusas, hazlo, te va a cambiar la vida. Al menos mi recomendación de queso con loroco. Con esto yo sé que me ganaría algunos haters, amantes de las revueltas o hasta de las peculiares con piña, pero ahí queda el dato. Al menos a mí me encantan las de queso con loroco. Para los que decidieron seguir su recorrido y no se quedaron mucho tiempo en este mirador, o no se quedaron y les da ya un poco de hambre, no se preocupen, que al llegar directamente al Boquerón hay una serie de comercios. Hay comida típica, comida tradicional del Salvador, que van de entre 5 hasta los 15 dólares. Tu elección ya dependerá de tus bolsillos. Pero para los frutarianos o veganos, ¿qué hay? Bueno, para ustedes también se ha pensado. Hay una enorme cantidad de fruta tropical súper rica que venden en la zona. Yo recomiendo anonas, jocotes, corona, mangos, mechudos. Este último te recomiendo llevar hilo dental y ya verás el porqué. Te he dado el dato de algunas frutas, pero toma en cuenta que las frutas que se suelen vender en esta zona son de temporada, así que probablemente te encuentres con estas frutas, pero probablemente no, y te encuentres con otras que, créemelo, no dejan de ser deliciosas. Como dije, el recorrido no deja de ser entretenido a la vista. Chequemos algunas de las imágenes.
Me pareció un puntazo que al llegar al Boquerón, directamente lo que es a la reserva natural en la entrada, se encontrase muy bien protegida. Hay seguridad en la zona, pero también hay unos rótulos que te van a decir específicamente cuánto vale la entrada y algunos detalles importantes de cómo te tienes que manejar en la zona. Y fíjense que uno de los guías nos comentó que la parte más alta del volcán llega a alcanzar 1960 metros sobre el nivel del mar. Un datazo impresionante. De por sí, la naturaleza cerca de la capital e impactantes vistas ya son grandes cosas que te invitan a visitar el Boquerón, ¿verdad? Pero tiene otro plus, y es que se encuentra el Centro Interpretativo. Es un museo de registros fotográficos, vídeos y restos tomados después de la erupción que estuvimos hablando hace un rato, de 1917. También hay piezas que los nativos de la zona utilizaban en su día a día. Esto de verdad que me gustó bastante, me gustó muchísimo, ya que conoces a nuestros antepasados. Ojo a este dato. Les recomiendo llevar cámara fotográfica, cámara de vídeo, tenis o botas. Nada de tacones o ropa de gala para las damas, ya que van a pasar un mal rato y al final no es la idea. Es mejor llevar ropa liviana para disfrutar totalmente del trayecto. Recuerden que tienen que escalar un volcán y, quiérase o no, no se encuentra pavimentado, todo va a ser tierra. Recuerden que van a estar en medio de la naturaleza. Pero si eres de los valientes y como un espartano o amazona, llegas hasta la parte más alta, que por cierto son muy poco ya que es bastante pesado el trayecto, lo que te espera es un espectáculo de vistas, aire fresco, naturaleza en su máxima expresión y, por supuesto, el cráter del volcán, que no deja de ser algo imponente por su inmenso diámetro, y vida silvestre que vive en su interior. Si antes había una laguna, ahora hay vida silvestre. Por todo lo que vi al llegar al Boquerón, supuse de que era una reserva natural bastante antigua, muy bien trabajada, pero no, data del 2008. La verdad es que me gustó bastante esta experiencia. Repito, el hecho que esté tan cerca de San Salvador, que esté a un tiro de piedra a solo 11 kilómetros, es un puntazo, ya que puedes dirigirte ahí en pocos minutos, 25 minutos aproximadamente es el trayecto. Y como te dije al inicio, es un espectáculo ir viajando en las carreteras del Salvador, ya que ves vistas impresionantes, ves escenas que se van a quedar grabadas en tu memoria. La verdad es que al menos en mi caso lo recomiendo bastante. Y bueno, hasta aquí llega la travesía. Recuerden que es importante compartir este video, dejar su like, y nos vemos el próximo miércoles con otra aventura. Recuerden que en mis redes sociales estaré publicando, haciendo una encuesta de qué lugar quieren que visitemos. No se lo pierdan, participen. Hasta la próxima.